bancos luego de que los jerarcas departamentales le solicitaran una reunión para hablar de la rendición de cuentas y sobre obras de infraestructura vinculadas al plan de saneamiento aprobado por OCE en las últimas semanas. Ayer los intendentes también asistieron al Parlamento, ya que comparecieron en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, donde se está discutiendo en este momento la rendición de cuentas. Vamos a hablar de estos temas, por eso estamos en contacto con Guillermo López, intendente de Florida. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Saludo para vos y bueno, también para toda el panel y toda la audiencia. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, bienvenido. ¿Por qué fue esta reunión con el presidente? ¿Cuáles fueron los planteos concretos que ustedes le acercaron en el día de ayer? La reunión con el presidente fue, una reunión también más entre compañeros y demás, a solicitud de varios intendentes del Partido Nacional, la necesidad de compartir. El presidente también estuvo de acuerdo, también estuvo presente el secretario de Presidencia y el subdirector de OPP, Álvaro Delgado y Benjamín Irazábal, que son quienes tienen una interrelación más directa en el diario, en la gestión diaria de los gobiernos, de la relación entre gobiernos departamentales y gobiernos nacionales. Básicamente, como decía Nicolás, atravesamos varios puntos, pero sobre todo una puesta a punto de nosotros manifestarle lo que estamos viendo en cada uno de nuestros departamentos y, bueno, intercambiar información de primera mano y también aprovechar un momento, lo decía Carmelo Vidalín, presidente del Congreso, después de tanto Zoom, generar una instancia presencial, creo que también hacía falta. López, había algunos temas de la rendición de cuentas que estaban generando algunas diferencias en rechazo concreto de algunos de los intendentes, en especial este artículo que plantea que el dinero que se transfiere por parte del gobierno a las intendencias sea aplazado. ¿En qué quedó ese tema? ¿Se va a modificar o va a quedar igual? Sí, es decir, no solo de algunos intendentes, de todos los intendentes, uh-huh, era la disconformidad con el artículo tal cual venía en la rendición de cuenta en el texto proyecto de ley. Allí ya efectivamente ayer cuando estuvimos en la comisión de Hacienda ampliada, de presupuesto ampliada Hacienda en diputados, ya están trabajando en un proyecto sustitutivo y bueno, y ahí quedamos tranquilos, ya de hace días estamos trabajando en coordinación con el gobierno nacional, con la comisión, con la bancada de diputados, para que recojan todas las inquietudes que estamos transmitiendo que involucran a la relación con los gobiernos departamentales. Efectivamente, el más importante del que decís, el artículo 207, donde se multa a las intendencias si no cumplen con una función que le asigna el mismo artículo, que los obliga, y se le retienen partidas que son constitucionalmente propias de los gobiernos departamentales. Ya está corregido, estamos trabajando en un proyecto alternativo que está bastante avanzado y que en estos días terminaremos de acordar. Ayer incluso trabajamos en algunos detalles. Por supuesto, la propuesta original de los intendentes es que si ese artículo como está, que sea retirado, pero si se avanza en una alternativa, que se contemple como requisito imprescindible que se elimine esa retención de la partida asociada a los gobiernos departamentales. Pero ¿por dónde podría venir la solución a ese artículo? Y la solución es, el artículo de ley es fijar un protocolo claro de actuación donde esté delimitada la responsabilidad de los gobiernos departamentales, de la justicia, de los distintos actores frente al control de la generación de asentamientos irregulares o de ocupaciones, etcétera, en las distintas etapas, y que cualquier actitud o necesidad de resolver conflictos de responsabilidades se dirima primero en alguna instancia de conciliación, que puede ser perfectamente la Comisión Sectorial, que la integra el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de Intendentes, y eventualmente sí ir a dirimirlo eventualmente en la justicia. Pero hay muy buena voluntad y muy buena disposición. No rehuimos al problema de la generación de asentamiento y de la falta de vivienda y demás, y por lo tanto es un tema complejo que entendemos nuestra responsabilidad como gobiernos departamentales, pero también como estaba redactado entendemos que había algunas cosas que no estábamos de acuerdo y por suerte se recogió. López, ¿y qué ocurre con el otro artículo que también ustedes habían planteado como algo negativo para las intendencias que tiene que ver con el tema de la postergación de la actualización de las alícuotas y del fondo de asimetrías que se pretende postergar para 2023 y que por esta postergación precisamente se recibiría menos dinero por parte de las comunas?
Efectivamente, el artículo 251 prevé que ese fondo, que la Ley de Presupuesto Nacional se inicia en el 2022, el inicio pase al 2023, porque aún no está el acuerdo entre los gobiernos departamentales cómo sería la distribución de ese fondo. Nosotros sugerimos, y así fue tomado, de que se redacte un artículo de que empiece a regir en el 2022, que trabajemos todo este tiempo para generar la distribución de ese fondo, y cuando esté, a partir de ahí se distribuya, pero que no se pierda, porque además es parte de un acuerdo de la Ley de Presupuesto Nacional entre la relación de los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, que dio mucho trabajo. Entonces, por más que sea un fondo más, corregirlo o cambiarlo es como desarmar un acuerdo que fue bastante más complejo. En ese sentido también se nos recogió la inquietud. Quedamos en trabajar una redacción de artículo que remitiremos en estos días. Ya estamos trabajando con la OPP, con la bancada de intendentes del Partido Nacional, con todo el Congreso, para remitir a la Comisión de Hacienda un artículo sustitutivo. Capaz que ahí conviene explicar que, mínimamente, qué es el fondo de asimetría, o sea, qué obedecen esos fondos, porque tengo la impresión de que seguramente muchos no tienen claro de qué se trata. El fondo de asimetría es, hay una determinada porcentaje y alícuota de distribución entre los distintos gobiernos departamentales de las transferencias que vienen del gobierno nacional. El fondo de asimetría lo que intenta es corregir una nueva distribución que hay que hacer a partir de nuevas variables que queremos actualizar. El fondo de asimetría asegura que, es un poquito complejo, Nicolás, pero asegura que todas las intendencias nos aseguremos que recibiremos lo mismo que recibimos en 2019 ajustado por IPC a 2021 y 22, pero este plus intenta llevar la nueva distribución a las nuevas variables y a la nueva alícuota que entendemos. Por ejemplo, hoy estamos distribuyendo con indicadores que tienen más de 10, 15 años, población, necesidades básicas insatisfechas, densidad de población, etcétera, que queremos actualizar al 2020, 2021, y eso generará que algunas intendencias mejoren su porcentaje y algunas pierdan. Para esas que pierdan, este fondo de asimetría le asegura que no pierdan, y las que mejoran pueden tener ese plus y esa justicia distributiva queda plasmada en esta nueva distribución. Se posterga, perdón, hasta 2023 porque, según el gobierno, le faltaba negociarlo esto bien con las intendencias, o sea, no estaban avanzadas las negociaciones. Y en ese sentido, ¿cómo se puede acelerar para que no se tenga que postergar, según su parecer? No, efectivamente, nosotros, entre la pandemia y estos 8 o 9 meses que llevamos de gestión, no hemos podido cerrar un acuerdo en la nueva alícuota de distribución. Date cuenta que allí, más allá del problema objetivo de cómo es, tenemos intereses también creados, entonces allí la discusión se pueden imaginar que es bastante fermental. Lo que sí no hemos dado es una instancia de que no se pierda el fondo en el 2022 y que apuntemos a que la próxima rendición de cuentas del año que viene ya esa distribución quede explícita y a partir de ahí se efectivice la transferencia de este nuevo fondo de asimetría. ¿Ya lo aprobó el gobierno? ¿Ya estuvo de acuerdo? Estuvo de acuerdo y ahora estamos trabajando en un texto que plasme este espíritu. Ahora, los que por las variables demográficas o socioeconómicas deberían recibir menos dinero, no van a perder, y los que sí deberían recibir más van a aumentar como le corresponde, entonces la transferencia total aumenta desde el gobierno central. Efectivamente, y es parte de lo que hemos dicho cuando la Ley de Presupuesto Nacional genera un refuerzo en los recursos a esta política descentralizadora, y sobre todo ahora se agregan más recursos, el tema es cómo se distribuyen, y la idea es distribuirlo donde entendemos que hay un desfasaje con estas variables sociales y demográficas respecto al tiempo que corre, ¿no? López, ¿por qué la reunión fue solo con ustedes, digamos, con los intendentes del Partido Nacional, y no participaron los intendentes de los otros partidos? No, porque en realidad hacía falta. El presidente recibe a intendentes del Frente Amplio, recibe a intendentes del Partido Colorado, ha recibido a la mesa como Congreso en sí, y en alguna otra instancia nos recibe individualmente a muchos intendentes y a veces a delegaciones de la bancada, y en este caso el formato fue a todos los intendentes del Partido Nacional, también en una confianza política, y allí había charlas que también vienen en cuestiones más generales de cómo vemos la gestión, cómo se ve la gestión departamentales,
qué temas queremos potenciar, cómo los gobiernos departamentales podemos seguir colaborando con el gobierno nacional y potenciar algunas cuestiones que entendemos que son las problemáticas que empiezan a... Cuando baje la marea de la pandemia van a empezar a aparecer algunos problemas y a evidenciarse cuestiones que tendremos que poner al acelerador y, bueno, y allí generar y definir algunas líneas estratégicas de trabajo en la gestión. Guillermo López, intendente de Florida, gracias por estos minutos. Lo liberamos porque sabemos que tiene otros compromisos. Bueno, muchas gracias y el saludo a toda la teleaudiencia. Un placer. Muchas gracias. Gracias, buen día. Que pase bien. Bueno, muy bien.